Yo soy de formación, mi primera formación es como arquitecto. He estudiado en la universidad en Londres y en Manchester, en Inglaterra, y luego he trabajado varios años. Me frustraba trabajar en una oficina todo el tiempo. Y entonces quería viajar también. Y he pasado a estudiar antropología, aunque mis primeros ensayos eran sobre la casa de los Andes, de los Aymaras. Y he trabajado más que todo en la región de los Aymaras, al sur de Oruro, norte de Potosí, en Ayacuchaca, sobre todo. Y aunque hemos trabajado en otros lugares como Suruchipayas, en el norte de La Paz, etc. Y siempre sabía que el secreto al entendimiento de los Andes era a través de los textiles. Pero cuando uno no sabe mucho del textil, las preguntas caen sobre la roca, ¿no? Las mujeres no me tomaban en serio y poco a poco tenía que aprender sobre la técnica y suficiente aymara para realmente preguntar sobre lo que estaba haciendo ellas y su formación como tejedoras. Entonces, esto era mi entrada en el textil y duraba mucho tiempo, unos 15 años o algo antes de entrar, aunque hacía ensayos antes, pero no era así, cosas muy serias. Entonces, eso es mi entrada al textil. Y claro, yo he crecido en una casa, mi mamá era costurera de haute couture a nivel internacional y aprendí algo de ella sobre telas, estaba nacido en ese ambiente, entonces tenía algo en mi sangre, digamos, pero así he aprendido. Bueno, yo soy Elvira Espejo, yo simplemente soy de la comunidad. He aprendido a tejer desde mi niñez, mi madre es tejedora, mi abuela es tejedora. Vengo de la comunidad tejedora y he venido preparándome en el arte, en la Academia de Artes. Y siempre he querido retomar el textil, pero la academia no tenía esta especialidad. Y como no tenía esa especialidad, pues tuve que conocer un poco más de las bibliografías de cómo se había trabajado acerca del textil en los Andes. Cuando las conocí, quise reflexionar juntamente con las tejedoras en las comunidades para entender un poco más a fondo, porque había ciertos problemas para poder entender, por ejemplo, el tema de tintes naturales, la cadena operatoria y también las estructuras y técnicas del textil, que era muy importante para mí porque los libros no hablaban acerca de estos detalles, hablaban más en general. Y era importante para mí, más que todo, devolver este conocimiento a la comunidad para que pueda complementar de las cosas que no se conocen o a lo mejor complementar de lo que ellas conocen a lo que faltaba. Entonces, así es como hemos comenzado a trabajar. Hablando del título del libro, El textil tridimensional, yo diría que hay dos aspectos. El primer aspecto es a nivel práctico.
hemos visto, cuando hemos comenzado con Elvira, con las colecciones museológicas en diferentes países, hemos visto que en la exposición de los textiles siempre estaba en la pared de un museo o sino plano en un vidrio, y era muy frustrante para Elvira y para las tejedoras en general, porque al no poder ver el otro lado del textil, no entiende realmente las técnicas y estructuras en juego. Incluso en muchos museos, como en el Victoria and Albert Museum en Londres y en el British Museum, algunas cosas antiguas del siglo XIX están pegadas sobre los textiles, están bien pegados al cartón o algo así, y es una pena, poco a poco está mejorando la custodia de estos objetos, pero peor todavía, no se puede ver nada del otro lado. Entonces, hemos tenido esa frustración, y la primera iniciativa era en un proyecto, el Infotambo Chalepata, que tuvimos durante 3 años, era desarrollar un programa de informática para tratar de expresar, por lo menos en simulaciones, el textil en 3 dimensiones. Elvira trabajaba día y noche con un equipo de informáticos para realmente desarrollar ese programa, que no hemos podido encontrar un programa semejante a nivel mundial. Era realmente complejo, tuvimos que hacer de 1 a 8 capas de odido en la estructura textil, y no es fácil. Era una cosa, todos hemos participado de una forma u otra tratando de mejorar el programa, y ya ha salido en el año 2009 más o menos. Entonces, esto resolvía una parte del problema, porque los museos podían tener esta cosa en una sala y los chicos podían manejar la computadora y aprender a tejer en dibujos y ver simulaciones en 3D. A nivel más filosófico, es otra cosa. Hemos visto, cuando hemos comenzado a leer la literatura sobre el textil a nivel serio, que las entradas anteriores a través de la semiótica, a través de la etnohistoria o la misma hermenéutica, no asomaba bien al textil. Siempre era un texto para leer, o un objeto en un territorio determinado, o uno interpretaba según el pensamiento del investigador. Entonces, había una crítica de eso hace tiempo por los Tedlocks, que son antropólogos norteamericanos, mirando los textiles de los mayas, ¿no? Que ellos criticaban la semiótica y decían que no se ha perdido todo el vínculo entre la mano, el ojo y la voz, y eso había que recuperar. Y siempre ese artículo me inspiraba. También hay toda una nueva literatura en la antropología de los objetos y la cultura material. Y sobre todo Tim Ingold sabe expresarse muy bien en una exploración de la fabricación de los objetos. Y él hablaba en contra del famoso modelo hilomórfico de Aristóteles, que pasa a través de Kant y Descartes hasta la actualidad, en que uno piensa que cualquier objeto en el mundo uno hace en la cabeza y luego se hace el objeto. Y es parte del pensamiento occidental. Y ahora hay un movimiento de cuestionar todas esas cosas y plantear otra forma de pensar de la elaboración de objetos, cualquier objeto, como una pugna en la realidad con campos de fuerzas, energías, todo ello, ¿no? Entonces, eso nos llevaba a otros entendimientos del textil a nivel técnico, tecnológico, la vista de los dedos de las tejedoras, ¿no? Cómo ellas manejan todo ese conocimiento desde su niñez y cómo van los pasos de aprendizaje y cómo piensa al final del textil en ese campo de fuerzas como un objeto tridimensional, porque todos los estudios tratan el textil como una cosa plana, de 2 dimensiones, la semiótica analiza así un objeto terminado, vamos a analizar los dibujos, pero para los dedos de las tejedoras es una cosa tridimensional. Entonces, es parte de un nuevo pensamiento en el mundo de pensar en 3 dimensiones, estar conscientes que hay que conectar el pensamiento de diferentes áreas de la realidad y
para las tejedoras, yo entiendo que ellas desarrollan la habilidad de pensar en muchas cosas simultáneamente. Igual se puede formar en Occidente en eso, pero es muchos años. Entonces, la idea era comunicar en ese libro ese sentido tridimensional de la realidad, del mundo y también del pensamiento de las tejedoras. Y hay mucho interés en eso porque tiene implicancias en el pensamiento occidental, no solamente el pensamiento andino. Entonces, es una cosa que todos tenemos que entender. Acaba de decir, Denise, cómo hemos llegado a entender un poco del conocimiento de las tejedoras, el pensar en tres dimensiones. Para mí era un poco frustrante, la generosidad de Lilka para entender, digamos, un poco a fondo, era primordial la bibliografía que proveía, digamos, para entender, lo cual es muy difícil tener en las comunidades y además es muy difícil tener ese alcance de entender. Y cuando se pensaba un poco más a fondo de la escritura y el pensamiento, cómo se desarrolla en distintas regiones del mundo, y como acaba de mencionar lo occidental y lo andino, digamos, qué diferencia hay, yo tenía cierta frustración que no era completa porque una de las partes más importantes en el textil era la famosa cadena operatoria. Para poder entender la ciencia y la tecnología de cómo se viene desarrollando acerca del textil. En ese sentido, me gustó revisar estas bibliografías, pero no coincidía con el pensamiento. Simplemente era una descripción de lo bonito, de lo elegante, de la belleza superficial en realidad, como es el color o iconografía que normalmente la gente va congelando en esa dimensión. Pero para una tejedora no se puede hablar solamente del color y la iconografía, porque para nosotros el desarrollo es todo completo, de cómo hilar, por ejemplo, hasta la manera de hilar es en tres dimensiones, no es en una sola dimensión, porque la rueca que gira a la izquierda o a la derecha, la textura del hilo que produce y que lo que tocas con la mano, realmente es esa tres dimensión que uno va entendiendo, incluso se dice que la fibra tiene corazón, tiene un hueco que guarda el calor, que guarda el frío, supuestamente en todas las lanas de camélido. Entonces, ese pensamiento de los Andes, que pensamos en tres corazones, mente, cabeza, corazón y las manos, para mí era primordial, porque así como va manipulando ya sea los tintes naturales, ya sea los hilos, o ya sea incluso construyendo un objeto, ¿no? en tres dimensiones, porque también es un personaje. Entonces, para mí era primordial conocer esta bibliografía y conocer lo que decía la gente en la comunidad, porque tampoco todo es así que se ha mantenido todo. Hay un 80% que desapareció, por ejemplo, en estructuras o técnicas, incluso en el propio conocimiento, porque el lenguaje de la información que se maneja de los académicos va simplificando, también se va traduciendo, ya sea en la escuela, en el colegio, y eso no ayuda, más bien lleva a una frustración. Entonces, en esa frustración era importante conocer de que esta conexión de redes de la tridimensionalidad no simplemente está en el textil como objeto, sino en toda su cadena operatoria del desarrollo, que es la tecnología del textil, que era importante aprender desde el lenguaje que nosotros transmitimos, ya sea en aymara, en quechua, para poder entender. Entonces, esta es la que me ayudó para poder mejorar, porque sin esta lectura de la bibliografía que no hubiera conocido, probablemente no podía haber entendido y hubiera querido más o menos llegar al mismo nivel. Pero mirando más o menos cómo ellos van, en qué dirección, digamos, me ayudó a entender de que no es de la misma manera que nosotras pensamos. Y plenamente en el trabajo, yo diría, de esta nueva tendencia fue con las tejedoras, quien ha dado la luz, porque las bibliografías, claro, te da buenas pistas, pero no llegas a ese conocimiento profundo de lo que ellas realmente piensan. Entonces, gracias a ellas podemos lograr y sistematizar, y en esta sistematización fue primordial para poder entender realmente ese pensamiento, cómo está centrada en esas tres dimensiones. Porque al tejer
Uno no solamente centra en la iconografía, ni en el color, ni en la forma, sino lo que vas centrando es qué es lo que vas a tener en la parte superficial del textil, qué es lo que va a ir abajo y qué es lo que va a ir adentro, porque son tres veces más que hay que pensar qué colores vas a mandar atrás y qué colores va a ser atrapado en medio. Esos son los textiles más complejos que son en tres dimensiones y eso para mí era primordial para poder entender y llegar al software, porque para llegar a eso tenía que aprender toda esta cadena operatoria y la ciencia y la tecnología que se va desarrollando de lo simple a lo complejo, porque lo simple, claro, no tiene ese sentido porque puedes ver atrás y adelante y no adentro. Pero lo complejo sí, es súper complejo. En 100 tejedoras, por ejemplo, hay una sola tejedora que tiene esa complejidad de conocerlo. Entonces, para entender ese interno del textil, era mucha concentración que en un paso de una trama uno va prosiguiendo por lo menos tres, cuatro pasos a la vez para poder llegar realmente solamente a una trama. Imagínate que tienes que hacer 10 centímetros, lleva muchos días para poder realmente construirla. Y eso no está ni en el mercado, tampoco está en las colecciones, solo está con las tejedoras que se van pasando como una herencia de la familia, que va pasando de una familia a otra familia, dependiendo cómo la familia va actuando. Entonces, esto era muy importante para que nosotras podamos entender a fondo, y hasta Denise en algún momento estaba bien frustrada porque mi trabajo de descifrar llevaba mucho tiempo y ella quiere tener resultados muy rápidos, así como decir, hay que hacerlo pronto. Y no podía hacerlo pronto porque tenía que mirar los textiles arqueológicos y los textiles contemporáneos donde se desarrollaban esta complejidad para poder ver realmente qué cercanía tenía entre lo arqueológico y lo etnográfico contemporáneo de algunas regiones que aún todavía se hace esta complejidad. Y nos llevó mucho tiempo para entender, a lo menos a mí, desde mi niñez que aprendí, y claro, mi mamá, por ejemplo, teje, pero no lo complejo, digamos, llega hasta nivel 3, pero no llega hasta 8 capas. Y simplemente tenía una prima que llegaba a eso y de toda la región de la parte alta era la única que conocía. Entonces, gracias a ayudas a estas personas se pudo lograr entender mejor. Para complementar un poco lo que ha dicho Elvira, hemos pensado realmente desde el 2010 más o menos del textil como parte de la ciencia andina, ¿no? La ciencia en un sentido amplio, ¿no? Hay un argumento en la filosofía que hay muchas formas de ciencia. Las tradiciones regionales como el textil en los Andes es una parte de la ciencia y el textil comunica con las tejedoras cómo es el mundo, no solamente en su aspecto tridimensional, pero pasa a entender las economías, los ciclos de producción, como ha dicho Elvira, astronomía, vestimenta, identidad, etnicidad, muchos diferentes aspectos. Entonces, tuvimos que explorar y profundizar eso. Tuvimos un proyecto de 3 años y en realidad hemos estimado que pudimos entender las técnicas y estructuras en 6 meses o algo así. Y era ridículo porque hay otro aspecto aquí, que las tejedoras en el campo suelen aprender sus técnicas y estructuras regionales. Entonces aprende uno o dos técnicas, gamas, diría, de técnicas y estructuras. Pero Elvira, al haber visto los textiles arqueológicos y históricos en los museos, ha podido manejar docenas, si no cientos de técnicas. Y es inusual esa habilidad. Y ella desaparecía un mes íntegro en su casa. Y era preocupante, todos estuvimos así, muy preocupados, porque no salía para nada, ni para comer, ni para conversar. Y estaba craneando estas estructuras, mirando las fotos de textiles arqueológicos de otras partes del mundo, pero mirando y pensando cómo puede aplicar eso a los Andes y desarrollar eso en estas maquetas, que son una belleza en sí, es una obra de arte, de tecnología, de ciencia. Y así tenemos todo ese gama que es una cosa única que ya forma parte de exposiciones como en la colección textil de MUSEF.
Y en la tapa del libro, con ese título, el textil tridimensional, hemos querido expresar algo científico, ¿no? Como los textiles saliendo de un hueco en el universo, como la teoría de superhilos y todo ello. Entonces, tenemos la realidad práctica y a nivel teórico también. ¿Cómo nació el textil? Es una pregunta muy difícil, tramposa. mi respuesta tiene muchos aspectos. Primero es, no sabemos los orígenes del textil. Yo diría eso porque hasta a nivel mundial, mirando los estudios que están saliendo de Europa en los últimos 15 años, hay mucho cuestionamiento, porque en las famosas figuras de Venus que se ha visto años y años explorado como fertilidad femenina y todo ello, ahora están mirando las improntas en estas figuras y se ve restos de textiles, de cestería, de malias de diferentes tipos, y el planteamiento actual es que estas figuras no son así desnudas, figuras de fertilidad en sí, sino están usando textiles, faldas, faldelines, collares, tocados de varios tipos, y evidentemente es con fibra vegetal. Y eso nos lleva hacia 30.000 años antes de Cristo, allá. En los Andes se dice, porque es el pasado borroso, el lejano, que había textiles desde el periodo preislámico, más o menos, estamos hablando de 8.000 hasta 2.000 años, perdón, antes de Cristo, en técnicas lianas, sobre todo en la costa, donde la preservación de los textiles es posible, porque tenemos un gran problema en los Andes, que la humedad, no hay muchas cuevas secas y no hay restos de textiles de esa antigüedad. Entonces tenemos que depender de los estudios de la costa. Y tenemos evidencia de lo que llamamos nosotros técnicas ya de selección y conteo, lo que antes llamaba hilos flotantes, en sitios como Huaca Prieta, que es un sitio cerámico de ese periodo, pero hay críticas de las fechas. Dice que no era bien excavado al inicio, los estratos de tierra han caído adentro, entonces puede ser con fechas mezcladas. Arqueólogos como Christine Hastorf nota que hay también una comunicación entre las tierras bajas y la costa desde el periodo arcaico formativo, y más que en periodos posteriores. Y lo que sí se encuentra es ejemplos como en este libro aquí, ese tipo de textil que posiblemente es una estera, una hamaca o algo así, con técnicas en algodón enlazados. Y es muy interesante porque ese es del periodo precerámico en la costa y encontramos... ¿Qué pasó? Cosas hasta la actualidad en las tierras bajas, por ejemplo, este ejemplo no siempre sabemos de los lugares de proveniencia, de procedencia de los textiles, pero ese tipo de hamaca así, con estas técnicas de enlazado y se cuelga aquí, se usa actualmente en las zonas de las tierras bajas. Entonces, quizás había esa comunicación o eran inventos así simultáneos o es difusión. Son preguntas abiertas porque no hay estudios todavía sobre estos aspectos en su profundidad. Lo que ha planteado hace tiempo Doyen Bernard, que en un estudio breve pero interesante, es que se puede trazar el proceso del desarrollo del textil en lo técnico y en lo tecnológico
desde los periodos antiguos del formativo hacia el horizonte medio y más allá, mirando procesos de mayor complejidad del telar. El telar se comienza sencillo como una cosa, no sé si puede pasar, una cosa muy sencillo así, técnicas de cintura de este tipo, y luego se pasa a telares con más y más palos y otros elementos, y lo más importante es que se desarrolla gradualmente más y más conjuntos de lisos. Y los conjuntos de lisos que, mira, no sé si se puede demostrar en una de estas súper complejas, pero aquí tenemos los complejos de lisos y separadores de capas. Eso tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso se puede desarrollar más y más colores y más complejidad en el textil. Y ese es un proceso gradual. Dura miles de años y se llega hasta la actualidad, en que, por varias influencias, yo diría la educación formal, aunque pésima, ha mejorado la habilidad en la aritmética de las chicas del campo, etc. Y se han mejorado las técnicas y se ha explorado más y más esa tridimensionalidad. Hay momentos claves. Evidentemente Nazca era una cultura muy especial. Se ve desarrollos simultáneos en tapiz, en técnicas de trama y técnicas de odimbre. Y con la influencia de Wari en su periodo tardío, se ve la influencia de desarrollos en color. Evidentemente desde Wari se ha desarrollado la cochinilla y se va integrando eso en una gama muy amplia de colores que están desarrollando en Nazca. Entonces, las tejedoras, su inspiración y su habilidad creativa desarrollaba la tecnología y las técnicas para lograr las imágenes que ellas querían desarrollar. Entonces, no sé si pedí a los hombres, ustedes me hagan un telar mejor, con más lisos, con más palos de separación, más desarrollo de instrumentos, pero así ha pasado. Y así llegamos a la actualidad con los textiles más complejos del mundo, con hasta 8 capas, aunque es inusual, es muy difícil encontrar en el campo un textil de ese tipo por su alto valor técnico que tenían las comunidades. Ahora hay otro aspecto, otro cuento, otra narrativa de orígenes que yo diría que son los orígenes ontológicos del textil. Yo no sé cómo exactamente casar eso con los restos arqueológicos materiales, pero el textil, como hemos escrito desde el año 2000 adelante, es un ser viviente y no es cualquier objeto, es parte de nosotros, los tejedores. Entonces, hay todo ese mundo en el textil de trazar un mundo de transformaciones, de metamorfosis en su ontología, en sus ideas sobre el mundo. Y yo he trabajado un poco de un aspecto de eso, que es la relación entre los varones que iban a la guerra y las mujeres que tejían. Yo planteo que los hombres iban a la guerra para ser realmente hombre en la región de los Ayllus hasta ahora. Ellos narran que tenían que tomar una cabeza de trofeo. Y evidentemente se habla en el textil como si fuera una cabeza con sus cabellos, como esa parte aquí, estiradas, y los cabellos estirados son las odimbres del telar. Y el hombre cazaba la cabeza, pasaba al cuidado de su esposa, su pareja, y la mujer como tejedora tenía la obligación de convertir esa fuerza y energía del enemigo, chama, dice en aymaro, halpe en quechua, en algo propio. Era una apropiación del otro, como habla Riveros de Castro, depredación ontológica
de tomar ese fuerza y traerlo y hacerlo propio. Y entonces la mujer tejía y al tejer convertía esa energía del otro, fuerza del otro, en lo propio y formaba una cría, una guagua de su propio grupo. Y muchas veces habla de la guagua en el textil o la persona en el textil. Hay muchos verbos en Aymara, hake tayanya, etc. Hake persona, convertir en persona. Entonces, el acto de tejer por la mujer convierte ese ser en una guagua del propio grupo. Tiene cosas en común, como las cabezas tzanza de los jíbaros, que se ha escrito al inicio del siglo XX, etc. etc. Entonces, es un mundo en común entre las sociedades amerindias del continente, que son bélicas, guerreros. Entonces, hay un aspecto de ese ciclo que es el ciclo destructivo, que hacen los hombres, se van, matan. Las mujeres también son guerreras y pelean en su debido momento, pero sobre todo su cargo era el ciclo regenerativo después de ese ciclo destructivo. Y es interesante que varios arqueólogos que he podido leer, como Donald Prug en Nazca, donde hay cabezas, trofeos, incluso cabezas así encogidas, y Sergio Chávez en los estudios del sitio de Pucara, en el altiplano, más o menos contemporáneo con Tiwanaku, él también ve ese ciclo. Y es muy interesante porque él ha estudiado la iconografía de la cerámica de Pucara y él plantea, curiosamente, que la mujer se expresa como una deidad que es la mujer de los camélidos. Y hay estas imágenes de la cerámica de Pucara en que hay la mujer, parece que está llevando una cosa para agarrar su vellón, una bolsa para tener su vellón para trabajar, y está agarrando siempre un camélido que probablemente es una alpaca. Entonces es una tejedora. Y el varón es el hombre felino, el guerrero. Entonces hay varias imágenes de ese hombre guerrero peleando con cabezas sobre el piso a todos lados. Entonces varias personas llegan a eso, pero no se ha desarrollado esa conexión entre guerra y textil. Entonces hay mucho en el textil que me hace pensar de ese mundo ontológico. Por ejemplo, la importancia de tener muchos colores. Yo creo que yendo atrás, muchos colores eran los colores del cabello de las víctimas, digamos, ¿no? De todas las cabezas, trofeos que tienes bajo tu cargo, están ahí con los colores del cabello. Cuando la mujer teje, hay esa acción bélica de con su huichuña, con su hueso, así su instrumento, golpear para así domar esa persona adentro del textil. Hay muchos términos dentro de la terminología técnica del textil, de su fundamento, su desarrollo, su cabeza, etc. Su cuerpo tiene que tener sangre y aire a través del movimiento de la trama. Y no es solamente el textil, yo diría que el kipu es parte de todo ese mundo, porque hay ciertas imágenes entre los jíbaros de cabezas, trofeos en que tiene colgar de la boca hilos para cerrar la boca. Tiene espinas de chonta, la madera de la palmera, para cerrar la boca para que ese espíritu no escape. Y los hilos son como, no sé, una expresión de la voz de la cabeza. Pero el kipu parece que se funda en eso, se basa en eso. Si uno va muy atrás a sitios antiguos como Caral, etcétera, están encontrando cosas que tienen que ver con el textil muy cerca a estos kipus. Entonces, los orígenes del kipu también probablemente llevan al mismo conjunto ontológico. Yo simplemente voy a decir de lo que poco conozco, un poco del origen de cómo nace el textil, porque no es tan fácil conocer a fondo, como Denise ha narrado, de la parte bibliográfica, de donde
si ha tenido el primer textil, cómo se ha tenido, qué técnica tenía, qué estructura tenía, qué materia prima tenía y cómo habría sido desarrollada, ¿no? No sé si es de un telar de cintura o es telar horizontal o vertical, etcétera, etcétera. Aunque estas impregnaciones podrían descifrar, por ejemplo, según la textura que va imprimiéndose, ya sea en una momia, ya sea en una cerámica, da pistas para poder entender, porque se puede ver si es simple, si es complejo, incluso por la textura que va imprimiendo, uno puede saber si es fibra vegetal o fibra animal, según que nos entrena a nosotros cómo tiene que nacer un textil. Cuando nos prepara como yo diría en una escuela, como todos aprendemos, yo creo que se desarrolla muy bien en la parte de la lectura y escritura, como se hace en afuera, ¿no? Desde los niños así, como que ya estás cunando y a la vez ya lo estás leyendo a la niña una narración, un cuento o lo que sea para que esta persona pueda aprender de esa lectura. Pero en los Andes nosotros tenemos como tejedoras el lenguaje del conocimiento de, yo diría, del textil, de cómo tiene que nacer el textil. Incluso cuando una mujer está embarazada, dice no tiene que ovillar los hilos, pero sí puede escarminar la lana, por ejemplo. Y escarminar la lana, por ejemplo, es la suavidad de aprender de la textura, de cuántas texturas hay en la lana, por ejemplo, del camélido, o podría ser de la fibra vegetal, para poder entender por qué. Toda la fibra pasa por una buena selección, ya sea fina, ya sea extra fina, ya sea cerda. Entonces, como que esa textura que entra de la yema de las manos, como que va pasando a la embarazada, a la mujer que espera la guagua. Y una vez que nace, recién se puede hilar y se puede realmente construir como el hilo de la vida de la guagua. En esa construcción de cómo se va haciendo, también a la niña se va entrenando cuando ya tiene sus 4 o 3 años, a partir de los 3, 4 años uno ya va enseñando toda esa textura de la lana, de cómo manejar, por ejemplo, la cerda, la fina, la extra fina, para separar y ver qué materia prima le va a ayudar en qué textil, si va a ser fino o no va a ser fino. Entonces, esa comunicación de las manos y las texturas es primordial para una niña para que pueda distinguir. Es como decir, cómo distinguir el sabor o el olor de la tierra ante una comida, digamos, que tienes que distinguirla y tienes que saber incluso oler desde lejos. Y es lo mismo en textil, que tú tienes que separar a través de los dedos. Y eso normalmente es muy difícil de tener en una escritura de la letra que te diga esa sensación de cómo tocar la suavidad. Entonces, como va preparando de esa manera, yo creo que el origen está en eso, de cómo tocar, de cómo palpar, de cómo distinguir las texturas para poder entender. Y luego nace el textil, y yo diría, según lo que nos enseña en las comunidades, no simplemente nace como con un telar complejo y ya con iconografías y tales, o sino una prenda grande. Tenemos prendas muy chiquititas que solamente, por ejemplo, viene con 4 urdimbres, que son estas, las famosas tirinzas, que es netamente desarrollada para las niñas, ¿no? Que las niñas tienen que distinguir las urdimbres, tienen que distinguir el color y tienen que saber entrelazar con los dedos para poder descifrar y entender de que esa matemática de los hilos, de cómo va funcionando, para que puedas duplicar en el futuro o ya transmitir un lenguaje más compleja. Entonces, ese nacimiento yo creo que viene desde la materia prima, y eso para mí era muy importante en la sistematización, ya sea de la cadena operatoria y de la ciencia y de la tecnología. Sin ese conocimiento era muy difícil entenderla, de cómo podría nacer un textil hasta de lo simple a lo más complejo que hemos conocido. Entonces, hay muchas preguntas que no he podido obtenerlas dentro de los libros porque están todavía en la práctica y no está en la escritura. Entonces, cuando manejamos, por ejemplo, la materia prima solamente de la lana, implicaba también ya la crianza de los camélidos. Cómo se va criando los camélidos y qué pasos pasa, por ejemplo, para tener más cantidad de colores, y eso ya tenía que ver con astronomía, ¿no? ¿Qué momento tiene que cruzar el animal?
¿Y qué tan cierto será? La ciencia tendría que revelar en realidad, de lo poco que revela, pues entendemos algo más, pero en la comunidad aún todavía es más compleja porque está más completa, digamos, ¿no? Entonces, esa complejidad de la crianza del camélido, o diría igual cultivo de los algodones, de cómo ha llegado a su complejidad para poder convertirse en un hilo, esas implicancias yo creo que es muy importante que la arqueología podría enfrentar y revelar un poco más, y que la antropología podría ayudar un poco más en entender de cómo se desarrolló. Entonces, eso era mi tarea para poder entender con las tejedoras y no simplemente dedicarme a hacer réplica del textil y tejer una iconografía o tejer una prenda o tejer algo nuevo, digamos, sino más bien conocer esa cadena operatoria para recuperar, porque muchas de estas ciencias y tecnologías se han desaparecido. Para mí era muy importante, por ejemplo, en tema del color. El color supuestamente antes no era por emersión, era simplemente por impregnación, impresión. Y eso es importante porque una cosa es como se dice en el libro impregnación, y uno entiende qué es impregnación, ¿no? Ah, es un pigmento sobrepuesta. Pero cuando ya se habla con las tejedoras, lo más interesante es que se revela esa tecnología. Dice, por ejemplo, esa impregnación pasa por un paso primordial que tiene que ser, por ejemplo, dormir en la arcilla, cuando se mancha con la arcilla, pero tienes que saber si tienes que oxidar, no oxidar, para fijar el color. Entonces, para entender un poco más a fondo, se ve que los textiles arqueológicos se ha dormido en la arcilla. Y por el cambio de que ya está contacto con la tierra y además con los minerales que hay dentro de la tierra, va cambiando el color, no se mantiene de la misma manera. Ese cuestionamiento nos ayudó a entender de que cuando se mira los colores, yo diría, por ejemplo, en los museos, no es exactamente su mismo color, porque eso pasó, por ejemplo, por sol, pasó por sombra, pasó por aire, pasó por la arcilla o por la lluvia. Entonces, estos cambios que se tiene no se los dice, pero cuando las tejedoras miran y dicen eso es como está hecha, para mí aún hay más para revelar. Eso es como comienza según su ciencia y su tecnología que se va desarrollando, que era importante para que nazca un textil de lo simple, que es de 4 urdimbres, a lo más complejo, a miles de urdimbres y miles de capas así que se podría tener, ¿no? En este caso, por ejemplo, 8 capas, que muestra plenamente esa complejidad. Entonces, para mí ese desarrollo no simplemente es revelarlo dentro del texto como se dice, sino más bien cómo entender toda esa complejidad de su desarrollo para que veamos que esa complejidad realmente merece un título muy grande para poder entender. Entonces, eso es como yo entiendo de cómo nace un textil. Sin ese entendimiento es muy compleja porque se va, yo diría, cortando en un pensamiento simplificado y además estático, porque hay muchas personas que han enfocado, ya sea de la iconografía, por ejemplo. Pero si uno mira la iconografía, hay iconografía solamente en listas, por ejemplo. Todo eso tiene una descifración, ¿no? Hay listas, por ejemplo, anchas, angostas, hay listas intermedias, hay listas que se convierten en pampas. Y estos lenguajes revela, por ejemplo, otro tipo de manejo que va con la matemática, que va, por ejemplo, y lo más interesante que descubrimos, y Denise estaba bien impresionada, y eso ha coincidido casi en todos los Andes, a partir de cómo nace, por ejemplo, yo tampoco tenía ese conocimiento porque simplemente estaba, yo diría, sistematizando toda la cadena operatoria y la ciencia y la tecnología, cómo se va desarrollando. Pero cuando ya comenzamos a ver a fondo, uno de estos que nos ha ayudado a entender, por ejemplo, es los famosos cutus, que era una tecnología desarrollada en la región lacustre, y hemos pensado que simplemente era para obtener una iconografía, pero cuando se veía, todos coincidían que iba como un quipo que iba comunicando la iconografía y la técnica y la estructura. Por ejemplo, la estructura cuando es impar normalmente es para semilla. Cuando es par normalmente es para la venta y consumo, lo cual yo no conocía, pero las tejedoras por los costales podía reconocer y además por la iconografía que lleva.
Entonces, ya me di cuenta que dentro del texto, cuando se escribe de tal iconografía, esta iconografía comunica tal cosa, no fue así, sino tenía que ver con el desarrollo de la complejidad de la estructura, la técnica y la iconografía que comunicaba. Y es más compleja y al final es más completa porque ya podías ver incluso con el color, ¿no? Si era de una semilla especial, por ejemplo, como maíz, tenía que venir con amarillo. O tenía que ver, por ejemplo, el blanco. Y uno no entendía por qué el blanco. Y el blanco tenía que ir, por ejemplo, con la papa congelada, la tunta, por su color que va comunicando. Y cuando ya pasa por transformación yo diría, del mismo producto, incluso que va pasando varios pasos para transformarse en un producto ya desecada, ¿sí? Y eso, por ejemplo, comunicaba y decía, ese, por ejemplo, pasa al par porque ya pasó su transformación. Entonces, estos detalles realmente me ha dejado entender muchas cosas más de que el textil cuando nace, nace con un montón de sistematizaciones que trae una comunicación directa hacia la comunidad. Entonces, no simplemente es, yo diría, así que pensamos, ¿no? Es todo un pensamiento nuevo que estamos conociendo dentro de la comunidad o dentro de la región y cómo se ha desarrollado. Y probablemente si uno mira más a detalle, se puede entender cómo fue desarrollado en la parte arqueológica, porque ese impar y par era primordial para poder entender la iconografía de cómo nace el textil. Pero así más o menos entendí desde la cadena operatoria de la ciencia y la tecnología que se va desarrollando a su complejidad, para poder entender aún más. Un textil antiguo que está en ese libro de técnicas y estructuras de Fas de Houdembré es un fragmento probablemente de una bolsa del periodo formativo temprano, entonces estamos más o menos en 200 antes de Cristo, de Faldas del Moro en la costa de Arica en Chile, y ahí se ve por lo menos el rojo, el pigmento rojo impregnado en el textil, no es un color así aplicado por inmersión en agua, es una técnica anterior, digamos. Entonces, eso es interesante como ejemplo textil. También con respecto a los penecillos y ese lenguaje del textil, del conteo, es parte de la tridimensionalidad también, porque a las tejedoras les interesa lo que está en su depósito, las semillas que ha mencionado Elvira y el contenido, la sustancia dentro de la semilla. Entonces uno puede tener la cáscara de la papa que es color negro y en el interior es blanco. Entonces se juega con blanco y negro en algunos que están guardando en las bolsas grandes de los depósitos, los costales que llaman actualmente. Se ve ese lenguaje. Y la tejedora sabe, como ama de casa, cuando entra en el depósito, lo que tiene que seleccionar, como dice Elvira, para la semilla, para intercambiar según todo ese lenguaje de conteo. Es parte del lenguaje visual, muy fácil de entender. Hay muchos aspectos a la respuesta. Yo diría que una cosa muy importante es la modernidad que llega a los Andes en la cuestión de tintes, comenzando en la zona lacustre, posiblemente desde 1860, pero en los textiles que hemos visto en los museos encontramos ejemplos de la famosa quisa desde los años 1920 y 1930. Antes se pensaba que la quisa era una cosa precolombina que iba muy atrás, pero evidentemente es parte de un lenguaje de la industria de pinturas a nivel mundial que ha venido en aquellos años a los Andes. Es parte del desarrollo de tintes de anilina, y toda esa industria que llega poco a poco.
infunde a todos los textiles de la región lacustre y poco a poco en una serie de décadas hasta los años 80 va expandiendo en toda la zona, hasta Esluga en Chile, hasta el norte de Argentina, y desarrolla un lenguaje de modernidad que tiene dos aspectos, porque es parte de la identidad aymara ahora, ¿no? Es que se ve en la pintura de Mamani Mamani, en la arquitectura de, ¿cómo se llama? De toda esa arquitectura como tortas de diferentes colores en que uno tiene esa gama de degradeo, como llama Verónica Cereceda, de lo oscuro a lo claro, de lo claro a lo oscuro, se ve esa guisa que viene de la industria de pinturas, porque se ha encontrado que en vez de vender un color y terminar ahí, se vendían los restos. Y quizá, evidentemente, era un refrán que se gritaba para que la gente compre estos restos, y se vende toda la gama de lo pálido a lo oscuro de los colores. Hay otras cosas que tienen que ver con la materia prima, como fluctuaciones en el precio de fibra de alpaca, vicuña, llama, en diferentes momentos, diferentes décadas, que tiene impactos muy fuertes en los Andes y en la habilidad de los pastores de animales de poder continuar la crianza, porque no había venta en algunos momentos. Y había un periodo desastroso en que una serie de ONGs ha querido desarrollar fibra más fina para la industria, para exportación a Italia, etcétera, etcétera, y han cruzado alpacas con llamas. Y lo que ha pasado en Perú, sobre todo, es casi se ha exterminado la alpaca como raza, ¿no? Se ha hecho cambios genéticos que no era del todo bueno, y además había crianza, hasta ahora hay, de animales todos de color blanco, porque ayuda con el tintoreo y piensa que tiene que ser así, hasta el punto en que, evidentemente, Sendero Luminoso, una noche de San Andrés, hace décadas, ha matado miles de animales en el altiplano de Perú, porque no quería ese impacto de la modernidad en la crianza de los animales andinos. Hay cosas buenas también, hay investigaciones de Jane Wheeler en Perú de realmente ver la historia de los camélidos y tratar de recuperar prácticas de cruce en las comunidades que va hacia animales con fibra fina. En Bolivia también hay en la OMS, en el Instituto de Biología Molecular, están haciendo trabajos muy interesantes en ADN de fibras y de animales para ver cómo se puede mejorar esas cosas. Hay cambios en los años 50 con la Revolución Boliviana de transporte, mecanización de transporte, los camiones entraban masivamente y los rebaños, las tropas de caravanas de llamas ya no iban a los valles para recoger maíz en cambio con sal como antes. Entonces había un gran cambio ahí, posiblemente que tiene que ver con el precio de petróleo a nivel mundial. Habría que ver esas cosas, pero los rebaños de llamas desde ahí va cayéndose, ya no era necesario. Yo diría que otro impacto grande era la importación, sobre todo por los políticos en los años 70, 80, de la ropa regalada. Traía esa ropa, vendía masivamente a precios muy baratos, y también acompañado por todo el racismo en países como Bolivia, de no ser indio o no mostrarse como indio en aquellos años. Se cambiaba la vestimenta y la ropa regalada entraba en ese lugar y toda la gente andaba como niños, payasos en ropa de otros países. Y además era acompañado por falta de políticas nacionales a favor de la materia prima nacional. Ese es un problema grande que tenemos hasta ahora. La ropa de la cholita de los años 80, 90 es puro acrílico. No era, nadie quería usar llama ni alpaca.
el precio de alpaca, pero podía haber hecho con lana de ovino, pero no, era puramente acrílico por esas razones. Y ahora tenemos un problema de identidad nacional, porque Elvira sabe muy bien que en gran poder estas grandes manifestaciones supuestamente de la identidad nacional, identidad aymara, son telas de la China, de Corea y otros países. Es una celebración de la China en realidad. Entonces, hay, ¿por qué no se recupera aspectos de la industria de la tela nacional? El descubrimiento del valor nutritivo de la llama, también en los 80s, era otra manera de destruir los rebaños. La gente mataba a los machos, sobre todo masivamente. Hemos visto en ciertos lugares de Oruro una matanza de cientos de animales para llevar su carne a los restaurantes de gourmet en Potosí, etc., ¿no? En aquellos años, y esto continúa hasta ahora. Y en los últimos años, la industria de cocaína en las comunidades también produce un gran impacto en contaminación de los corales y de los ríos. Y hay animales sin fibra por la contaminación, por el daño que hace queroseno, cemento, no sé, ingredientes que usan. Pero también hay otros aspectos buenos de esto. Desde los años 70s, 80s, en ese cúspide en Perú, ha comenzado el rescate de tintes naturales por la cuestión de contaminación también. A nivel mundial, los turistas tenían un interés en tener cosas, usaba ropa que no era teñido con tintes industriales porque dañaba el medio ambiente, y quería esos colores naturales. Y en las comunidades de tejedores ha comenzado a rescatar, se ha perdido con toda esa época de la lana acrílica que venía de México, y tenía que rescatar con fibra de camélido nuevamente y tintes de hierbas, etcétera, del lugar, que igual puede contaminar, pero en menor grado. Pero ha comenzado a hacer todos los textiles pálidos, con colores pálidos para los extranjeros, para los gringos, ¿no? Y ellas, las tejedoras, las personas en la comunidad, tenían su otra estética, que eran los colores muy vivos de la lana acrílica. Había esas dos estéticas. Hasta ahora se ve algo de esto. Lo que hemos visto en lugares como los ayllus en torno de Chalapata, que conocemos más, que con estas industrias como la cocaína, con más flujo de dinero, las mujeres tienen otras opciones. Ya no da tanta importancia a los rebaños de ovinos, que era como la caja chica de la comunidad, ¿no? Siempre tenés su ovino para, en algún momento, para vender o para cañar, pero puede regresar a escoger materia prima de más alta calidad y puede regresar a los camélidos, que es algo interesante, ¿no? Es destructivo, pero también hay cosas buenas que sale de eso. Yo diría que hay otros aspectos a nivel intelectual que en los estudios andinos, por lo menos desde los años 70, con la influencia de personas como John Mura de Rumania, izquierdista, ha peleado en la guerra civil de España y tenía su punto de vista y quería mostrar lo andino como algo excepcional, único a esa parte del mundo y muy diferente a desarrollos en Europa, en África. Pero una parte de eso era todo ese mundo de lo comunal, los comunarios, el ayllu, todas esas palabras que entraban en el vocabulario de los años 70. Y es interesante, se ha desarrollado toda una política nacional en base a eso, pero hay otro aspecto que hemos visto en los estudios, por ejemplo, de los huarañas. Si me puede pasar estos, ¿no? Podemos hablar de eso en otro momento, pero
La cosa es, al estudiar, al escuchar la abuela de Elvira hablando de su abuela, entonces estamos yendo a los últimos años, digamos, de la colonia, que la producción textil no era todo lo comunal. No es que todo el mundo sabía las mismas cosas. Había expertos, expertas en manejar estas guarañas, en manejar los colores, combinaciones de colores y también los diseños, sobre todo para las autoridades del Ainu, que en algún momento las personas tenían que entrar como autoridad, como pasante, y usar cierto estilo de la región, que era como normas, ¿no? Suntuarias del comportamiento de la autoridad, y iban en viajes, a veces viajes largos de días, hasta los valles para encontrar los tintes que querían. Y además, es muy interesante que en la terminología del textil tenemos lo simple ina en aymara, lo complejo apsu. Igual llamaba la gente así, la gente común y corriente era ina hake, y la gente de élites apsu hake. Y eran los apsu hakes que podía usar técnicas complejas y colores fuertes, y la gente común y corriente tenía que usar los colores pálidos y técnicas más sencillas. Entonces, había una jerarquía de la organización de toda la cadena de producción que era elitista, no era todo lo comunal que decía Mura. Quizás eso va hacia los incas y más atrás. Y había personas grandes, expertos en el tenido, etcétera, etcétera. Y eso se va perdiendo con la educación masiva desde los años 60. Y en las comunidades hay cierta pugna de género y de edad, que los hombres no quieren que tengan mujeres expertas en... Hemos querido formar como mamaconas, ¿no? Que como encargado de las aclias, que ellas dominaban cierta técnica y luego enseñaban a las mujeres más jóvenes, pero los hombres no querían eso, era difícil. Y hay cierto celo, ¿no? Que no quieren enseñar cosas a la gente joven. Entonces, hay muchos aspectos. La escuela Ailu de Warisata es parte de ese corriente que uno piensa que es todo comunal, pero hay que preguntar, ¿era siempre así? Y para lograr máxima calidad, ¿tiene que ser así? O hay que pensar de otra manera, de tener especializaciones en la universidad para, y en las comunidades, ¿no? Para lograr esa calidad en un aspecto de toda la cadena. Así va cayendo la calidad del textil también, ¿no? Es que con ese ingreso de tintes, todo ese interés en la guisa, como la estética del degradé de color, en las frazadas sobre todo, ¿no? Con la ropa regalada y todo, se pierde el rumbo del textil como una cosa tridimensional que refleja el mundo, el universo, y se pasa a cosas muy rústicas. Las frazadas rústicas que se hacían con ruecas muy grandes, y se pierde la tecnología de antes. Y una cosa que hicimos en el proyecto, Elvira ha visto telares en los museos y las ruecas pequeñas que usaban los incas, por ejemplo. Y en el proyecto del Infotambo pudimos introducir eso a las comunidades. Y de la noche a la mañana, aunque es una mujer mayor, su vista no es tan buena, ha podido mejorar su habilidad de hacer un hilo muy fino. Entonces hay muchos aspectos de cambio del rebajo de la calidad en el textil y cómo mejorarlo de nuevo, como dice Elvira, no es todo fácil ni es todo bueno en las comunidades. Entonces, esa cuestión de sujeto y objeto, y hemos puesto en el título del libro para ser un poco polémicas, ¿no? Y es un interés en la posmodernidad, en toda esa época, sujeto, objeto, así.
Yo diría que mi interés en ese momento es no tanto entrar en todo el mundo del pensamiento indígena, como dice, ¿no? Sino repensar lo occidental. Yo creo que es importante complementar todo lo que está pasando en Bolivia con eso, porque en Bolivia cuando se habla de lo occidental, a veces yo pienso que esté afuera de Europa, ¿no? Pero parece que realmente tiene que ver con el mundo criollo después de la República y la importación de ideas desde afuera y su seguimiento hasta ahora, que es un positivismo de siglos atrás y no va adelante, no incorpora rápidamente las ideas desde afuera, las nuevas ideas a nivel mundial. Entonces, hay un pensamiento ahora que se llama post-occidental, ¿no? Y todos tenemos eso como parte de nosotros, lo occidental, lo mal enseñado, el mundo dividido, analizado en sus elementos, y en sujeto y objeto. Y una meta de la antropología radical en ese momento es realmente sobrepasar eso. Yo diría que personas como Bruno Latour, Chimingo, Eduardo Viveros de Castro en Brasil, más un grupo de estudiosos de Argentina, Alejandro Haber, Francisco Passarelli, Verónica Lema, todos están tomando algunas ideas de los Andes, como la noción de uiguania, de criar animales, criar esposos, una crianza mutua, como un nuevo planteamiento filosófico de entender la antropología y la arqueología. Es muy, muy interesante y es un cambio fundamental en el pensamiento occidental también. Y en los debates filosóficos ellos quieren criticar a Kant y Descartes y dejar a un lado y pasar. Heidegger es una persona en el medio, ¿no?, que están recuperando el pensamiento de Heidegger, que realmente él era muy preocupado con todo ese mundo de sujeto objeto y cómo superar eso y cómo repensar lo material del mundo. Como sujeto, hemos mencionado, el textil es como un ser viviente, es como parte de nosotros, parte de ese campo de fuerzas que analizan Deleuze y Guattari en Mil Plateau. Y el objeto, nuestro enemigo, el objeto, el artefacto museológico, ¿no?, que es un objeto estático, en vidrio, no se ve ni tocar, no se entendía su contextualización en la sociedad, no es un objeto con una vida social, era una cosa muerta. Y cómo, a través de las prácticas museológicas, cómo cambiarlo, cómo contextualizarlo y entender como parte de una cadena, por lo menos, de todo un ciclo de producción en que en su momento era para usuarios de siglos atrás. Estas personas han muerto, entran en un basural, los arqueólogos van, recuperan eso, ponen en el museo y comienza otra vida bajo nuestras observaciones y análisis. Y tiene muchas dimensiones eso. Ustedes deben saber que Eduardo Viveros, por ejemplo, está integrando todas esas ideas con una crítica muy fuerte a la crisis ecológica en el planeta y cómo repensar eso, no como un mundo de mitos que no nos permite integrarnos políticamente en criticar todo lo que está pasando, nos deja pasivo y hay que repensar con ese pensamiento post-occidental. La cultura material es otro aspecto fundamental. Hemos visto que en Bolivia casi no existen estudios de cultura material. Hay un poco en arqueología, en la antropología, casi nada. Y era muy importante comenzar a dar cursos sobre un repensar de la cultura material, porque está aquí en los Andes, está aquí en Bolivia. Lo material, la importancia del textil, de la calidad de la arquitectura, de los incas, por ejemplo. Está ahí la calidad del trabajo manual, etc. Se apreciaba eso. Pero en la educación formal, en la escuela, uno olvida todo eso y no hay ese nexo escuela, colegio, museo, universidad.
y es un gran vacío de repensar esas cosas. Y el movimiento actualmente es dejar ese mundo de epistemologías, la cosmovisión de X, ¿no? Antes, para la antropología, era suficiente decir, ah, ellos piensan así porque tienen creencias diferentes a nosotros, ¿no? Son creencias culturales y la cosmovisión va con eso. Pero no es suficiente, porque lo que demuestran estos estudios de la ontología en la actualidad es que hay otros mundos y la gente de otros lugares en el planeta piensan diferentemente porque viven en diferentes mundos, ¿no? No solamente mundos así cotidianos, sino mundos espirituales de los cambios, de tomar alucinógenos, tener experiencias rituales sagrados. Y es, el mundo es mucho más rico y una parte de ese textil como sujeto y como objeto es ayudarnos a entender esos otros mundos, otras dimensiones de la realidad. Simplemente para agregar cómo se piensa del sujeto y el objeto, como ustedes saben muy bien, yo diría que es una cosa en el papel que se escribe y no se expresa profundamente desde ese conocimiento, porque el pensamiento desarrollado desde la cabeza es como que no tiene alientos para mí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando el textil se construye, no simplemente queda como objeto, ¿no? Eso es más o menos como lo tratan, digamos, según su desarrollo, yo diría, más de afuera, sino yo diría desde el mundo andino, desde mis conocimientos y desde la familia que vengo, siempre era el objeto construir como un ser humano, ¿no? Cómo construir el ser humano, porque tiene, por ejemplo, el cordón principal, que es como si fuera un cordón umbilical de un textil, y luego las tramas que vas entrelazando, es como si estuvieras entrelazando los músculos, por ejemplo, que se va desarrollando poco a poco como una niña, hasta que toma su propia personalidad, ¿no? Que es la forma, un aguayo, un poncho, una chuspa. Ese ser viviente se trata, por ejemplo, como una persona que te protege, que te abriga, que te da vida a la misma vida que tienes. Entonces, todos los objetos en los Andes nosotros lo conocemos de esa manera, porque igual si en la cerámica hablamos de la materia prima, no es simplemente extraerla y sacarla, sino es como decir a un animal, por ejemplo, se pide el permiso para que te dé la lana. También al animal se le trata como un ser viviente amigo que te va a dar ese aini o si no la respuesta con que tiene que darte. Entonces, en ese pedido de la ceremonia de que te dé la lana, por ejemplo, se pide el favor que te dé la lana. Entonces, como que del ser viviente del animal pasa a un ser viviente de la lana, que también es viva, porque tenemos la lana muerta, la lana viva. Y la lana viva, por ejemplo, es de un animal vivo, y supuestamente hasta las características de ese animal vivo mantiene de diferente manera, ¿no? Es más suave, es supuestamente la más costosa en realidad. Así es como nosotros lo conocemos, más bien de un animal muerto así de cuero ya pierde las características, ya no es de la misma manera. Entonces, cuando se maneja este lenguaje que es un ser viviente ya desde la materia prima a construir a un objeto y que el objeto también es un ser viviente que te acompaña, entonces, para nosotros es como que en nuestro entorno todos son seres vivientes, hasta una piedra es un ser viviente porque esa piedra respira y cuando respira, pues da humedad y esa humedad da realmente, yo diría, fertilidad a la tierra porque donde hay piedra hay humedad y puede tener más producción. Incluso cuando las plantas, por ejemplo, respiran, da las nubes y de las nubes tienes la lluvia. Entonces, como que para nosotros todos son seres vivientes que nosotros tenemos que respetar porque tiene que estar en entorno a nosotros como nosotros vivimos. En ese sentido, a mí me ha gustado mucho que lo hayamos tomado
desde ese punto de vista, ¿no? Que es realmente un sujeto, es una persona. Cuando ya entramos al objeto, es como cómo se trata afuera, cómo la gente va tratando. Y yo creo que en el pasado probablemente no era así, pero debe ser desde lo que entra lo industrial, digamos, que ya no valoras el sentimiento de la persona, cómo va manipulando, como acabamos de hablar, de tocar la textura, de oler, de tener toda esa red de comunicación que se va cortando y se va tratando como un objeto que no tiene vida, un objeto que no tiene nada, es simplemente lo bonito. Pero para mí creo que es gente que no entendía, simplemente era una persona que estaba, yo diría, un poco abstracta, fuera del entorno de la realidad. Es como decir cuando una ciudadana está viviendo en una ciudad y está viviendo en una, yo diría, en un departamento donde no tiene, por ejemplo, tocar la tierra o oler el sabor de la flor, cosas así, ¿no? Entonces, esa persona cuando expresa ya desde el escritorio, hay estas sensaciones de que el objeto es muy bonito, tiene iconografía, tiene esta forma, tiene este tamaño y hay que encerrarla en la vitrina y es de tal época y punto. Esa es la información que se transmite. Pero para nosotras, como siempre voy a volver a decir, ¿no? La cadena operatoria era primordial para poder entender por qué ese ser viviente pasa por varias transformaciones para tomar su propia personalidad y esa personalidad cómo interactúa entre las personas y eso cómo tiene influencia, por ejemplo, en la economía. Y eso es bien claro porque la economía que gira en torno a ese personaje también es al valor agregado de la materia prima que se lo va trabajando. Entonces, para mí es ese punto de vista, ¿no? ¿Quién lo trata como qué? La pregunta sobre el textil y su relación con la piel, mirando entre los Andes y Amazonas. Estamos todavía en pañales cuando, en términos de estas comparaciones, es muy difícil encontrar material arqueológico de las tierras bajas. Hay ensayos sobre improntas, etcétera, pero no hay muchos restos de textiles o personas simplemente no han estudiado. Para mí me interesa esa cuestión de una comparación entre las prácticas textiles de los Andes y el arte gráfico contemporáneo de las tierras bajas. Por ejemplo, los famosos kené de los grupos Shipibo, como Conibo, Kashinawa, que son una serie de diseños en tela, en bordado, en cestería, y en el cuerpo mismo, y es un lenguaje en común entre estos diferentes soportes. Y cuando uno lee las etnografías de las tierras bajas, este mundo tridimensional de transformaciones entre seres que hemos hablado es aún más intenso en las tierras bajas, porque una parte del shamanismo y la vida ritual de las personas era ese metamorfosis entre diferentes seres. Los chamanes cambian en felinos, en animales depredadores, para realmente moverse en el universo y hacer ritos de curación. Con Eduardo de Viveros llega esa palabra perspectivismo como un elemento que tiene un impacto mundial tremendo en este momento. Él plantea que una parte de esas metamorfosis, de transformaciones, es realmente intercambiar, entender el punto de vista, la perspectiva de otro ser, no solamente otro ser humano, sino un animal, un árbol, una planta. Mirar cómo estas cosas están mirando a ti, como todos tenemos esa experiencia a través de tomar alucinógenos y cosas así, pero tener esa habilidad a nivel cotidiano. Y la antropología, como dice Elvira, y resalta Elvira siempre, no puede ser simplemente intelectual o descriptiva, tiene que entrar en este mundo sinestético
de relacionar todos los sentidos y poder en nuestras descripciones expresar la experiencia del mundo en según los sentidos. Y una parte de eso es la parte intelectual, cómo esa experiencia de transformaciones de los sentidos afecta nuestra mente y cómo dialogamos con los elementos en el mundo, y se está llamando esa ideastesia como una cosa de cambiar ideas a través de los sentidos y no siempre al revés. El problema es, en este momento, que comparar los textiles de los Andes con ese arte gráfico de las Tierras Bajas es muy difícil. Hay todo ese lenguaje sobre, o debate sobre, mente y visión. Cuando uno toma un alucinógeno, ¿son visiones universales o no? ¿O son cosas culturales? La interpretación es cultural, pero hay toda una literatura que tiene que ver con el arte rupestre, que plantea que estas visiones son universales, tiene que ver con shamanismo, narcóticos, etc., etc. Y en los Andes no se han hecho estudios de los textiles como parte de ese mundo de tomar narcóticos y tener visiones, pero cuando uno compara los diseños de ciertos lugares, como hay un lugar, Lampa, Makusani, no, perdón, no es Makusani, es más adentro, ¿cómo se llama? Paratia, encima de los cerros, y Lampa, tiene diseños muy especiales que son muy comparables con los kenés de los grupos, por lo menos en este frente bajando hasta Amazonas. No es, son los grupos de muy adentro, sino de los valles que va bajando hacia Amazonas. Y es muy interesante, ¿es por difusión o es por haber históricamente tomado cosas y tenido estas visiones? Son preguntas interesantes, porque cuando entra en trance se dice que se cambia la piel. Y cuando en las Tierras Bajas habla de cambiar la piel, está hablando también de esas pinturas, o puede ser las telas mismas que están usando como vestimenta. Y en los Andes, ¿hasta qué punto se cambiaba la piel con el textil? Son preguntas en ese momento, pero creo que hay muchas cosas que uno puede explorar. Incluso se está hablando ahora de técnicas perspectivistas en el textil. ¿Cómo se hacen ciertas técnicas en el textil, como la tridimensionalidad de múltiples capas, ciertos diseños, no como objetos para analizar la iconografía que dice tal o cual, sino para cambiar tu visión, decir, esa es otra dimensión del mundo que se puede ver en el textil? Entonces, hay todo un mundo por explorar ahí. Yo estoy muy consciente que en los trabajos que hicimos con Juan de Dios en el pasado, por ejemplo, sobre los cantos a los animales, es muy interesante que las mujeres dicen que cuando cantan es como una envoltura, es como una envoltura que pone con su canto sobre el animal para traer un animal de los cerros y domesticar, pero no es domesticar convencionalmente, sino traerlo al mundo humano a través de esa envoltura. Y hay muchos bailes, el huayno como baile, canto también, hay esa noción de transformación de un textil. Cuando se baila el huayno en la plaza de Cacachaca, por ejemplo, en ciertas fechas, uno es como bailar en un telar y uno entra en el espíritu del textil. Las pieles, los textiles que uno tiene como vestimenta, los grupos, tropas de músicos ven entre ellos y bailan como ciertas saltas, ciertos diseños textiles, y hay toda una noción de una incunia, una hoja textil para coca, de desenvolver desde los cuatro lados de la plaza como si fuera un telar, en sus elementos, en los colores, en movimientos, en los diseños o saltas. Entonces, y hay otro baile que Elvira ha visto, incluso ha hecho una actuación en La Paz, de Sahuatila, que es un baile que se hace
que es como un baile del telar, y el movimiento del baile expresa los diseños y los jóvenes de los ayllus que estaban en periodo de guerra como guerreros bailaba esto en los cerros para pacificar los espíritus, pero también para generar los nuevos diseños del próximo año, ¿no? En el movimiento, en arrojar ciertas cosas, en mover en el baile de cierta forma. Entonces hay todo ese nexo entre movimiento, sentidos, pieles, cambiar, transformarse, metamorfosis, que es muy importante y es común entre los Andes y Amazonas, pero hay que explorar mucho más cómo funciona. Ese es un telar simple, como hemos venido sistematizando la complejidad del textil. Primero con los dedos que hemos dicho, es eso que hemos construido, son de pocas urdimbres. Normalmente son de 4 urdimbres para las niñas. Y luego se pasa a un telar simple, que es realmente re simple, ¿no? Que solamente es de 2 colores, la combinación. Se puede hacer muchos colores más, pero al otro lado del textil va a ser lo mismo. Entonces, eso es como nosotros construimos, y el telar tiene todas sus partes, que es un lenguaje muy interesante, e incluso entre las comunidades puede variar. Tenemos el pulo, por ejemplo, eso es el pulo como si fuera el cordón umbilical del telar y del tejido, y luego tenemos el pulo, que también es para ajustar, ¿no? Para que no se nos, como decir, las urdimbres se pueda juntar para mantener un poco el equilibrio de la intensidad como se quiere. Y luego tenemos el liso, tenemos esto, el separador del liso, el palo de arriba, y esta es la trama. Cuando es cara de urdimbre, normalmente la trama no se ve, es totalmente escondido por las urdimbres. Pero cuando ya está pises a los revés, la urdimbre se va escondiendo como si fuera trama, y la trama va haciendo figura, ¿no? Entonces esto es lo más simple que hay. Y luego tenemos lo más complejo, que tenemos de varias capas, que es más difícil en realidad. Es uno de los más complejos, que está por esta, por ejemplo, que es de varias capas, ¿no? Y aquí se puede ver el trabajo de cómo va yendo de distintos pasos. Por ejemplo, en esta parte, sin selección, simplemente es trabajando con una trama, ¿no? Así en conjunto, y pueden ver la mezcla de los colores que no se va separando. Pero cuando ya quieres reseleccionar y quieres que funcione ya de una manera más compleja, se va agregando la segunda trama del textil. Y cuando ya quieres otra más preseleccionada, ahí es donde tienes ya la segunda trama bien seleccionada, y abajo puedes ver netamente el color como se va intercalando entre uno y el otro, y es súper claro. Y a la viceversa puede pasar lo mismo, o si no, puedes cambiar de otra manera el color predominante que quisieras. Es más notorio en una doble tela, que es súper compleja, que entendemos en la tridimensionalidad, que esta sí automáticamente te puede mostrar por el color que vas a descifrar, que vas a querer. Entonces tenemos ahí la tridimensionalidad. Esta es la tela de arriba, que es de color azul. Tenemos la tela amarilla, que está en la parte inferior, y por dentro está escondido los hilos negros que están ahí, y la próxima cuadra vuelve a funcionar y se va escondiendo el color que no trabaja. Entonces una tejedora va pensando en la superficial de cómo va a ir su iconografía aquí, por ejemplo, y qué color va a ir atrás. Entonces automáticamente uno va escondiendo los hilos y va separando y va mostrando cómo puede separar y cuáles se van a esconder en medio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se esconde el azul y el otro lado está funcionando en amarillo. Por esa razón lo llamamos en tres dimensiones, porque hay esa manera de trabajar, ¿no? La parte superior, inferior y la parte interna del textil. Eso es lo más complejo, ¿no? Pocas tejedoras manejan esta complejidad. Pero la gran sistematización de las estructuras y técnicas del textil nos ha hecho llegar a que podamos sistematizar mejor, porque
como le ven, en ciertas comunidades se puede dominar ciertas técnicas y también se puede dominar ciertas estructuras. Pero mirando un poco todo en general desde los Andes, hay una gran variedad de los detalles aquí, desde las estructuras y técnicas de lo arqueológico hasta lo etnográfico contemporáneo moderno. En lo arqueológico hay pocos que se han mantenido igual, como decir un 50% ha desaparecido y otro 50% más o menos se mantiene y también se compleja. En ese sentido, en las réplicas, una de ellas, por ejemplo, que se ha trabajado, que es muy interesante, es eso de Mayapalla, que es netamente una técnica más inca Tiwanaku. Y se ve, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cuando ya mira así para escribir en la bibliografía, se conoce como una cosa de doble tela, pero en realidad no es doble tela, es un falso doble tela que es por uno por uno, ¿no? Que da la textura. Entonces una tejedora puede descifrar mejor. Me costó mucho, pero lo hicimos, ¿no? Entonces está sistematizada según lo que va complejando incluso en la técnica. Eso es uno uno. Y luego tenemos el famoso 2-2. Igual esto está en las piezas arqueológicas y también en las etnográficas, ¿no? Que se ve. Y normalmente el 2-1 provoca esa textura de diagonales, ¿no? Y mucha gente lo ha visto como sarga, por ejemplo, pero la sarga viene netamente de un telar que es esa, que es semi-industrial tipo bayeta. Y eso no se puede comparar igual porque esto ya tiene una manera de codificación para la iconografía, que no es lo mismo, ¿no? Y luego esto es el más común, que es el 2-2, igual está en las piezas arqueológicas, incluso con las mismas iconografías lo hice para que se vea, ¿no? Exactamente cómo se ha trabajado en la réplica. Y luego hay una técnica que es el famoso 3-3, eso sí es completamente desaparecida porque solamente hay una pieza en todos los museos que hemos visto, está en el museo del MUSEF de aquí. Es una faja mortuoria y es la única que hemos encontrado y a tres hemos encontrado en Victoria and Albert. Y luego tenemos el famoso 4-4, ¿no? Eso se hace todavía, igual también hubo en la parte arqueológica, igual con las iconografías se ha trabajado, ¿no? A partir de estas descifraciones se pudo llegar a la complejidad y los complejos son más complejos, ¿no? Realmente para entender porque son varias capas, varios lisos y igual la iconografía entre la estructura, la iconografía y el color que tienes que manejar es muy fregado. Entonces, eso es como se ha llegado a entender el textil, ¿no? Y esos modelos incluso nos piden las tejedoras para ver un poco, entender un poco del pasado y su sistematización. Ese es lo más complejo que he encontrado, es de 8 capas y se puede ver por cada capa cómo va cambiando, en cada liso va cambiando y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está el azul y luego vuelve a repetirse, ¿no? Los 8 capas que cada capa de estos colores está en un liso y se puede ver, ¿no? Aquí tenemos ese rojo claro, tenemos el verde, tenemos el amarillo, tenemos el blanco. Y los siguientes colores más oscuros están en la parte superior. Tenemos negro, el rojo, el azul y el verde. Entonces las 8 capas están funcionando ahí. Y escoges como quisieras que el color predomina, ¿no? Lo más interesante de esto es, por ejemplo, en la parte arqueológica no han llegado a 2 tramas, normalmente es a una trama y suele ser al otro lado así flotante, suelta. Y claro, mucha gente lo ha confundido como si fuera tapiz, pero eso no es tapiz y se puede ver, ¿no? Por las capas que se ha manejado, porque los hilos van de un lado a otro lado exactamente cuando se ve en el acabado. Cuando fuera tapiz tenía que ser horizontales con la trama porque esta es la trama que justifica. Entonces hay que ser en realidad tejedora, ¿no? Las que no tejen, difícil lo podría descifrar, digamos, porque hay que ver todas las orientaciones entre la trama, entre la técnica y la estructura para poder entender, ¿no?
Pero cuando ya se tiene dos tramas, eso es lo que pasa al otro lado, ya tienes otro tipo de iconografía, ¿no? Ya es más, ya no hay esa soltura de los hilos. Entonces, eso en la actualidad más o menos se ha tenido. No hemos visto mucho en la parte arqueológica, porque en la parte arqueológica es más con los hilos sueltos, ¿no? Atrás. Entonces, eso es lo más complejo y eso es como nosotros desciframos, ¿no? Por las capas como uno va manejando. Bueno, eso es un textil ya desde los rescates de los tintes naturales, como se ha venido trabajando. Bueno, en realidad yo me he dedicado mucho a entrenar a las mujeres en tintes naturales y el rescate de las propias técnicas, como ya se había aprendido en los museos y todo. Para mí era primordial entender un poco más, ¿no? Entonces, en esta transformación y comunicación con las tejedoras hemos llegado a esta calidad de textil, ¿no? Que es un tejido con tintes naturales y la misma iconografía que se va trabajando desde su propio punto de vista en la actualidad y se puede ver, normalmente son dragones o son zorros con fusil, por ejemplo. Y a veces hay paracaidistas, y es la vida cotidiana de la actualidad, y eso se puede mirar un poco más en el pasado, cómo la iconografía se va desarrollando bajo su entorno de lo que conoce, y normalmente es la flora, es la fauna, y hoy en día se va adjuntando la iconografía contemporánea, moderna, de lo que ven en la actualidad, ¿no? Entonces normalmente se tiene un avión, se tiene un helicóptero, o se tiene incluso un barco, hasta un futbolista que está jugando. Entonces, estas técnicas que se ha conservado desde lo arqueológico hasta la actualidad, con las iconografías y actuales y todo, esa dinámica para mí es muy importante, cómo se puede rescatar incluso esta ciencia y la tecnología y seguir trabajando en la actualidad, ¿no? Que esa dinámica no es congelada, sino más bien es súper, como decir, susceptible a lo que se conoce hoy en día, ¿no? Y lo interesante es para poder comparar, porque eso es un resultado del proyecto que hemos llevado, por lo menos, comenzamos como el 2006, más o menos, pero como nosotros siempre veníamos trabajando desde antes, yo era ayudante en esa época, en la organización del 94, más o menos, y eso muchos años para poder llegar a esa calidad. Pero ellos no piensan, por ejemplo, del material de valor agregado de la materia prima, porque el costo por la exportación que sube y también las empresas que se va cerrando no da posibilidad a que trabajemos más finamente o trabajemos en más cantidad y calidad. Se va traspasando a estos tipos de color, que es netamente acrílico, es la misma vida social con la iconografía que podrían ver, por ejemplo, hay un barco, hay un helicóptero, y trabajado ya en hilo acrílico. Entonces, el capital del Estado no está dentro del país porque el hilo acrílico viene normalmente de los residuos de petróleo y son colores artificiales desarrollados fuera del país. Entonces, uno va minando a eso y se convierte también en identidad y en cultura a la vez, ¿no? Entonces es un poco difícil la competencia entre los dos y también en estructuras y técnicas lo mismo. Ese, por ejemplo, es un aguayo simple, pero en este caso, por ejemplo, tenemos una chuspa compleja con tres capas y esta, por ejemplo, solo puede comprar las personas que conocen esa complejidad y probablemente en la comunidad funcionaría más que un turista y un turista va a querer lo simple como esta faja, ¿no? Que es simple porque lleva alguna iconografía muy bonita. Y termina con eso. Entonces, también la gente va simplificando y las estructuras y técnicas complejas van desapareciendo. Y eso es como se va depredando, ¿no? Bueno, estos son los más complejos que bueno, se ha trabajado en la comunidad, ¿no? Las jóvenes cuando llegamos a los 18, 19 años, 17 años, tienes que mostrar la máxima calidad de conocimiento en lo que has superado de una técnica simple a una técnica compleja o decir de una estructura simple a una estructura compleja. Y trabajamos para poder mostrar lo que cada persona va desarrollando, ¿no? Como jóvenes hay una competencia en la comunidad cuando se baila, se canta,
tienes que tener un objeto así que es muy compleja, ¿no? Para demostrar lo que sabes. Entonces, eso es un textil festivo, por ejemplo, eso no es diario, eso no se usa durante todos los días, simplemente es para la fiesta. Y ese es de cuatro capas, es el famoso cosi, que se va a ver plenamente, por ejemplo, en esta parte oscura que lo ven, al otro lado van a ver igual de la misma línea en oscura. ¿Y qué pasó con el blanco y amarillo, no? La pregunta es eso. Y eso es la tridimensionalidad donde está dentro, ¿no? Para poder esconder, ¿no? En otras palabras. Y ahí se ve, mira, es oscura, clara, igual que el otro lado, ¿no? Entonces se va metiendo adentro. Y eso es muy compleja y había un momento en auge que se tejía ese textil, José, y ahora ya pasó de moda y luego se pasa a las famosas ajliras. Esta ajlira que por cantidad, por ejemplo, ya va por diseño, en este caso hemos visto por línea, pero esto ya va por diseño. Cuando el diseño ya está compuesto, ya tienes que pensar qué colores predominantes lo va a usar para poder resaltar incluso la propia iconografía. En este caso la iconografía no es tan importante, más importante son estas líneas que le da valor agregado muy alzado. En este caso ya es en la iconografía más. Entonces yo, por ejemplo, decido que mi rombo sea en claros, con un ojo más claro todavía y con el otro rombo más oscuro, ¿no? Para resaltar la iconografía del uno al otro. Entonces esto es un doble trabajo para que se resalte más, ¿no? Y es un complejo de una, dos, tres, igual cuatro, ¿no? Y al otro lado es así. Entonces, esos son los complejos, ¿no? Que son súper festivos y estos no van a ver mucho a la venta, ¿no? Más es de la comunidad. Sí, es interesante por el término cosi también, porque me llamaba cosinaira, ¿no? Que quiere decir ojos azules, pero no es simplemente ojos azules, porque cosi se ve el azul, pero se ve el blanco y el negro del ojo al mismo tiempo. Entonces, es ese mundo de transformaciones entre tres colores. Y aquí es, como dice Elvira, ¿no? Esas líneas que muestran esas transformaciones entre los colores, es todo un lenguaje de transformación ahí, tridimensionalidad. Y también en todo el tintoreo, es parte de ese mundo de metamorfosis, transformación, tridimensionalidad, las prácticas de tener los colores, porque ahí entran las transformaciones, sobre todo de cochinilla, que es muy tramposa. Es difícil lograr el rojo, es difícil lograr el azul con índigo. No es una cosa así fácil. Es mucha habilidad saber muy bien cómo es el agua, cómo son todos los procesos. Entonces, ese lenguaje está en todas las etapas de la transformación, como Elvira ha mencionado, en transformaciones de las cosas palpables, del hilo, del vellón, color, y aquí a nivel de técnica y estructura, entonces ahí está el textil tridimensional. Chica, chica, se nere tan.